Buenas tardes. Este es un breve informativo de Noticias 12. Policía captura al presunto asesino de la jovencita de 19 años en Río Blanco. Evidencian incumplimientos estatal de recomendaciones hechas por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. CPDH denuncia trabas del Ministerio de Gobernación. Estos no pueden inscribirse como agentes extranjeros. Gobierno de Nicaragua solicitó préstamo al BCE por el orden de 50 millones de dólares para la compra de vacunas contra el COVID-19, lo que viene a elevar la deuda externa, según el economista Eduardo Solórzano. Espere la ampliación de esta y otras informaciones a las 6 de la tarde.